Un saludo especial a todos los colombianos y cundinamarqueses que nos ven a través del canal regional TV Andina, a través del canal número 149 de DirecTV, a través de nuestras redes sociales o del sistema regional de canales comunitarios de este hermoso departamento, el departamento de Cundinamarca. Hoy en una nueva cita, en este formato de debate de su programa Gobernador en Casa, con un tema que toca fibra, un tema determinante en la competitividad y productividad, no solamente del departamento, sino también del país. La crisis del sector agropecuario. Vamos a abordar qué está pasando. ¿Serán las importaciones, los altos costos, la intermediación que no permite que nuestros campesinos tengan un buen margen de utilidad? Entonces, los dejo con esta nota de contexto para que conozcan un poco más de lo que viene pasando en la actividad agrícola Cundinamarca. El gobernador en casa, el gobernador en casa. El problema del campo no es de ahora, y no es coyuntural, es un problema estructural que viene desde hace muchas décadas. No es un problema de un gobierno, sino que a lo largo de la historia los diferentes gobiernos le han quedado debiendo algo, no solamente al sector agrícola, sino a diferentes sectores de la economía. Indudablemente el campo colombiano se ha desarrollado por obra y gracia de la voluntad de los mismos campesinos. Ha sido un sector totalmente olvidado, promesas muchas y definitivamente afectados por el Tratado de Libre Comercio en distintas oportunidades. Porque hoy, pues, desafortunadamente, con la importación o con los tratados comerciales que se han firmado, la mayoría de los alimentos casi que son importados en su totalidad. Hay que fortalecer y tratar de que el campesino pueda seguirse asociando. Ahí está la deuda. Hay que asociarlos para que puedan enfrentar al intermediario, porque este en últimas es el que se queda con los recursos de nuestros campesinos. Enfrentan dos desafíos fundamentales. Uno es de productividad y dos de comercialización. Es que allá en abastos llega el frijolito y lo revuelven y ahí tenemos nosotros bajo el recurso del precio, ¿sí? Entonces es lo que necesitamos, que no lo entren a abastos, que lo salga de la plaza de abastos. Pero cuando uno ve esos trancones de camiones muy temprano en la mañana a la hora de vender los productos, yo tiendo a pensar que la labor de Corrabastos no termina siendo una labor social, sino una labor de mercado. Desafortunadamente ya Corrabastos pues no tiene la credibilidad, no por su gerencia, sino por de pronto mucho comerciante informal. Los productores de papa sufrimos de un grave flagelo en comercialización. Y es que en la comercialización de papa hay hasta 6 intermediarios, desde el productor final hasta el consumidor. Y en eso, pues, los productores tienen toda la razón, pues hay un enorme, digamos, intermediación, arbitraje, generación de rentas que no la recibe el productor en su integridad. Debemos dejar de mirar la producción agropecuaria simplemente como lo que vamos a sacar de la finca o de la granja. Y debemos procurar pensar es qué es lo que necesita el consumidor. Por eso, el empaque, el desarrollo de una marca, buscar llegarle, imagínense, a 7 millones de bogotanos que están ávidos de alimentación. Las regiones hoy de Cundinamarca productivas no tienen unas vías en buen estado, pero adicional a las vías también hay problemas de salud. El campesino hoy, para pedir una cita médica, para pedir una autorización, es una lucha constante en las regiones de Cundinamarca. Cientos de miles de familias que vivimos del campo, pero que hoy tendemos a desaparecer porque, pues, estamos embargados por los bancos, no tenemos apoyo, el gobierno nacional ha disminuido terriblemente el presupuesto del ministerio. Yo creo que es de los peores presupuestos en los últimos 30, 40 años, porque ni siquiera superamos el billón de pesos para el sector agropecuario. Estamos totalmente abandonados por el gobierno nacional, no hay recursos. El gobernador en casa, el gobernador en casa.
crisis del sector agrícola en Cundinamarca, sus causas, sus consecuencias, pretendemos abordarlas en este programa. Más del 40% de los productos agropecuarios que ingresan a Corabastos son de Cundinamarca. Más del 30% de los suelos de Cundinamarca son destinados a actividades agrícolas. Más de 281 mil hectáreas destinadas a esta producción. Y también el 8% del Producto Interno Bruto del departamento lo aporta el sector agropecuario. Qué importante poder abordar este tema con los expertos. Por eso hemos invitado a altos conocedores en esta materia. Nuestros panelistas son Juan Gabriel Ayala Cárdenas, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, médico veterinario de la Universidad de La Salle, especialista en gestión de entidades territoriales de la Universidad Externado de Colombia, epidemiólogo regional Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Carlos Mayorga Morales, gerente general de Fedepanela, ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero del Departamento Nacional de Planeación y asesor de PAIPEC, Cundinamarca y Asecampo, EAT. Marcos Barreto García, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Cundinamarca, ingeniero catastral de la Universidad Distrital, magíster en saneamiento y desarrollo ambiental de la Universidad Javeriana, director general de Corpo Guavio entre los años 2007 y 2012. Mauricio Parra Parra, gerente general de Corabastos S.A., magíster en desarrollo rural de la Universidad Javeriana, presidente de las redes centrales de abastos de Colombia, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Centrales de Abastos y representante de Colombia en la Unión Mundial de Mercados Mayoristas. La primera pregunta, y es, ¿cuáles consideran ustedes son los mayores obstáculos para el desarrollo y adecuada competitividad del sector agrícola en el departamento de Cundinamarca? Arranquemos con el doctor Juan Gabriel. Juan Gabriel, bienvenido a este su programa. Hoy en día los desafíos a los que se enfrenta el sector agrícola, tanto en el departamento como a nivel nacional, pues son desafíos muy grandes. Entre ellos, todo el tema de la globalización, los tratados de libre comercio, las importaciones, la baja productividad, la baja tecnificación en el campo. ¿Cuántas personas dependen de la actividad agrícola en Cundinamarca? Hoy tenemos a más de 500 mil familias que dependen de la actividad agrícola. Doctor Mauricio, las grandes dificultades que enfrenta el sector agrícola. Si lo observamos desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, el sector agrícola, con tan poca utilización de tierra que tiene, es el que más está produciendo a la productividad del departamento. Doctor Carlos. La informalidad nos está acabando. Y unido a la informalidad hay dos elementos muy importantes. En primer lugar, es fundamental fortalecer todos los aspectos que inviten al consumo de los productos agrícolas. La promoción al consumo es fundamental. En primer lugar, se cuente con la infraestructura productiva para llegar adecuadamente a estas centrales de abastos. Y en segundo lugar, en las centrales de abastos se genere una dinámica que realmente garantice que la formalidad sea una bandera de pequeños productores, pero que se permita que esos pequeños productores lleguen a estas centrales mayoristas. De lo contrario, seguirán llegando comerciantes informales que castigan al productor y perjudican la dinámica comercial del sector agropecuario del departamento y del país. Doctor Marcos. Estamos por debajo del nivel nacional. 9 cargas por hectárea, lo cual no nos garantiza una buena competitividad a nivel nacional. Otro gran obstáculo que tenemos es que los jóvenes hijos de caficultores están viniendo para Bogotá, están buscando otras oportunidades porque no encuentran esa atracción hacia la actividad cafetera y en general a las actividades agrícolas o pecuarias en Cundinamarca y en el país. ¿Qué tan grave es para sus sectores las políticas arancelarias, las políticas de libre cambio internacional del gobierno nacional? Cuando el precio del azúcar está por debajo del precio de la panela, algunas personas inescrupulosas se dedican a una actividad ilegal que es el derrite para hacer panela falsificada. Y en este sentido, pues golpean fuertemente a los productores del país, a los productores paneleros del país. Decisiones de gobierno nacional en política arancelaria. ¿Cuáles son esos gremios que se ven más golpeados
frente a esas decisiones en el departamento? Indudablemente, por ejemplo, el gremio de la papa ha sido uno de los más afectados. Cuando se abren las barreras y se importa papa desde países como el Perú o Ecuador, pues significativamente se ve golpeada la economía cundinamarqués. Recordemos que Cundinamarca pues es el mayor productor de papa del país. Producimos casi el 45% de la papa que se produce en toda Colombia. ¿Cuál sería la reclamación más justa en un departamento como Cundinamarca frente al gobierno nacional en variables que sean de fácil adaptación? Lógicamente los precios del mercado internacional del café son variables macroeconómicas que se escapan de la intención del gobierno, quizás de la gestión misma de un gobernador ante el gobierno nacional. Pero ¿cuál ha sido esa política? ¿Cuáles han sido esas actividades, acciones, tareas que le ha faltado al gobierno nacional que son no tan desafiantes ni tan complejas para poder garantizar mejores ingresos a los que ustedes representan? Por ejemplo, en diferentes cadenas, Juan Gabriel, ¿qué le podemos decir a la comunidad? Los cupos de exportación, que eso es algo que el gobierno nacional debería tener muy en cuenta, los cupos de exportación no los dan repartidos con ellos en una sola bolsa. Es decir, que la mayoría de cupos se las dan al sector azucarero y el sector panelero a un productor de panela que quiere exportar, que tenemos en Cundinamarca asociaciones que ya están exportando, pero les dan cupos de 800 kilos, de 2000 kilos, y realmente no se exporta, no porque no se cumpla con las condiciones ni de volumen ni de calidad, sino porque los cupos asignados son inferiores a la producción. Particularmente entonces, hablemos de eso, del debate de qué le ha faltado al gobierno nacional. Esas acciones rápidas que no significan gran complejidad, pero benefician al sector agropecuario. Frente al tema panelero, lo que ha faltado es recursos, ya que en este momento estamos en una situación muy complicada. Desde enero de este año a la fecha, el precio de la panela ha bajado el 34% y está por debajo de los costos de producción. Es fundamental la dinámica del mercado local y del mercado interno. Y yo sí creo que las plazas mayoristas, no solamente en Cundinamarca, sino en Antioquia y en otras regiones del país, deben ser más estrictas en lo que se refiere al control y la calidad de panela que se comercializa en estas plazas, a la procedencia de estas panelas y al cumplimiento de la normatividad de la misma. Hablemos de eso entonces, ya bajemos del plano nacional al plano departamental. ¿Qué es lo que vivimos en el día a día y cómo estamos reaccionando? Hablemos del factor crítico, hablemos de lo que hoy está sucediendo en intermediación. Doctor Mauricio, usted que es el representante de esa central, ¿cómo Corabastos ha venido adaptándose a esas necesidades de reducir intermediación y de pagarles precios más justos a nuestros campesinos? Muchos de los 5.300 comerciantes que tiene Corabastos, un 50-60% son a la vez productores. Entonces, uno tiene los espacios abiertos, tiene el flujo comercial para que puedan llegar a la corporación, pero tenemos que ser reales que si el producto desde el lugar de origen no está cumpliendo unas condiciones, desde que el momento que se concibió o se seleccionó la semilla hasta el momento que empieza la cosecha, cuando yo no selecciono bien, yo no empaco bien, no transporto bien, a la central está llegando un producto que tiene una calidad cuestionada y que el precio no va a ser el mejor. Juan Gabriel, ¿cuál ha sido la mayor dificultad en Cundinamarca en materia de asistencia técnica agropecuaria? A nivel nacional, el promedio está en el 5% aproximadamente. Nosotros digamos que hemos venido haciendo un trabajo interesante en este tema y hemos logrado que entre el trabajo de las unidades municipales de asistencia técnica UMATAS, recordando que nuestros municipios son de quinta y sexta categoría, por lo tanto los recursos no son pues digamos que muy grandes, pero unido a ese trabajo de las UMATAS y a los proyectos que nosotros desarrollamos, en el departamento alcanzamos a estar en un promedio por encima del 12% de atención sobre nuestros 900.000 productores. Sí, Mauricio. Los gremios sean los responsables de su asistencia técnica porque son ellos los dolientes del tema y son los que van a colocarle el pecho a la brisa, como se dice, como se hizo con los ganaderos. Cuando yo fui el director de Sanidad Animal del ICA, les entregamos la vacunación. Si no hubiera sido así, este país no tenía las coberturas vacunales que tiene en control de aftosa. En ese sentido, sí es muy importante que el gobierno nacional y ojalá con el apoyo de los gobiernos departamentales podamos garantizar en primer lugar que se reglamente de manera muy rápida todo el sistema de investigación, desarrollo y
tecnología para que en el marco del mismo, que está la asistencia técnica, continúen con el incentivo a la asistencia técnica gremial y permitan que los gremios tengan un equipo técnico decente. Pero es fundamental el tema comercial. Y si nosotros no preparamos a nuestros productores para enfrentarse a ese tema comercial, va a ser histórico la permanencia de unos comerciantes informales, depredadores, que castigan a los productores en los diferentes territorios y que vienen a las ciudades, legalizan el producto a través de un empaque y va y rompen a los productores y comerciantes formales con precios más bajos en los diferentes segmentos que han abierto estos comerciantes. Esto puede sonar un poco utópico, pero es fundamental que también al interior de las plazas mayoristas se generen unos reglamentos o unos principios éticos para estos comerciantes. Interesante, doctor Mauricio. No es tan cierto que en Corabasto los comerciantes estafen al productor. Así lo entendí y me parece que es algo que injusta esa apreciación. Es que yo no puedo llegar a la corporación con un producto de tercera buscando que me lo paguen de primera. Y mucho menos que también llegue una persona con un producto de primera y el comerciante le quiera pagar de tercera. Eso se trata de jugar limpio. Siempre se gana el problema el comerciante. Pero cuando está con los precios altos, que además toca rogarles que si quieren venderle la carga a panela, entonces ahí ¿qué hacemos? Nosotros tuvimos una rueda de negocios ayer en Villeta, desafortunadamente no pude ir, pero me di cuenta, por ejemplo, que el gremio panelero no participó. Ellos sabrán por qué es que no participan, porque ellos saben si realmente qué es lo que pasa allá. Y es que uno lo sabe, que allá pasan situaciones que no son claras. Lo que hemos dicho, Mauricio, un poco para centrarnos en esta discusión es, doctor Carlos, que Corabasto, desde lo que usted ha visto, ¿patrocina la informalidad o impulsa la informalidad? Sí, ahí ¿a quién llega a Corabastos? El comerciante tradicional. Pero ese no es de Corabastos. A Corabastos no está llegando el productor organizado. Directo, porque, o sea, no hay una relación comercial directa. Así es. Sí, entonces está llegando un comerciante. Y todo, perdón, ¿sí? Carlos, ¿todo intermediario es estafador? No, intermediario. Tenemos intermediarios que están en el marco de la formalidad, que trabajan todo el tema de un precio justo, de acuerdo a la oferta y la demanda con el productor, que trabajan un tema normativo en términos sanitarios con sus proveedores, pero en las plazas, no solamente de Cundinamarca, sino otras plazas mayoristas del país, lo que llega son comerciantes, en su gran mayoría comerciantes informales, que le dan un mal precio al productor en el municipio. Es decir, no lo podemos generalizar, no todos los intermediarios son estafadores no, todos están en Corabastos. No. Doctor Mauricio. No, intermediarios tienen que haber, y lo estamos diciendo, no puede haber. ¿Qué punto de control, qué reglas se han puesto en Corabastos para que esto no pase? No, nosotros tenemos en este momento una oficina al productor que se creó gracias a la diligencia del presidente de la Junta y la Junta Directiva, y ha servido para ello, para que el productor que en un momento dado se sienta maltratado por un comerciante, informe. Y son muchísimos los casos que ya hemos podido subsanar a través de una conciliación, que sin llevarlo a los órdenes legales, sino simplemente de participación de unos y otros, se ha dado claridad y se ha podido que al menos se paguen los productos como debe ser, en el tiempo que tiene que ser. Yo estaba comentando antes de empezar este programa que he encontrado panela que veo con mucho agrado, que dice un nombre de Cundinamarca, y es una panela que viene de la olla del río Suárez. Entonces, ¿ahí cómo responde usted por eso? Ahí. Juan Gabriel. Si las centrales de abastos podrían tener un poquito de autonomía y empezar a exigir que los productos entren y que tengan algún tipo de trazabilidad, por lo menos que los empaques sean los adecuados, precisamente para evitar esto. ¿Por qué? Porque la panela que producimos en Cundinamarca tiene una calidad muy buena, y lamentablemente nos llegan panelas de otros departamentos, las entran a Corabastos, las empacan, les ponen la marca de Cundinamarca, la venden como cundinamarquesa y dañan el mercado de nuestros productores cundinamarqueses. Se valen de nuestra marca. Doctor Carlos, para cerrar ya este capítulo. En primer lugar, aclaro, no todos los comerciantes son estafadores, ¿sí? Pero sí encontramos de manera muy preocupante cómo algunos de ellos informales, castigan al productor en las plazas de mercado. ¿Cuáles han sido los retos que ustedes han tenido que superar para que el café se transforme, para que tengamos cafés especiales? ¿Cuál ha sido la receta del gremio cafetero para extendérsela a los demás?
Aún no tenemos una receta, tenemos un gremio organizado, un gremio de 91 años trabajando por los caficultores y Cundinamarca 90 años, el comité departamental también funcionando. En términos de transformación, señor gobernador, hay un ejercicio que se viene realizando con el apoyo de la gobernación y es trabajar a las centrales de beneficio comunitario. Llegar, poder lograr una mejor calidad, una mejor estandarización de los productos y una mejor cantidad para la comercialización. Hay una dificultad grande en esta actividad y es que muchos caficultores quieren llegar con sus propias marcas y eso genera una guerra de precios bastante perjudicial para el mismo caficultor. Una réplica pequeña, Mauricio, ya vamos, doctor Carlos, y cerramos esta sección. Yo creo que mientras sigamos con este modelo de sembrar para vender. En la industria, para uno es preocupante ver cuando empiezan a llegar esos productos, esa sobreoferta de productos. Lo dijimos hace muy poco con la piña, cuando todo el mundo empezó a sembrar piña, que la piña gol y la piña gol por todo el país. Y se dijo en el Ministerio de Agricultura, a la vuelta de un año, esta piña regalada va a ser cara en las centrales de abastos. Y sucedió. Están claros los desafíos. Quizás una política arancelaria más estable como iniciativa del Gobierno Nacional, la eliminación de la informalidad en el esquema de intermediación en el mercado agropecuario, también la transformación del producto como una salida a mejores precios y también sin duda mejoramiento en asociatividad y en asistencia técnica. Quizás ahí podemos resumir los grandes desafíos, pero también las grandes potencialidades que podemos obtener uniendo gremios, sector comercial, uniendo la central de abastos y una gran política, con gran voluntad política desde las autoridades públicas, arrancando por Gobierno Nacional, Departamento y Municipios. Nos vamos entonces a esta sección de turismo. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Municipio Suesca, la roca de las aves. Y esta roca es la que también miles de turistas utilizan para el deporte extremo, el deporte de aventura. Bienvenidos a Suesca, roca de las aves. Este municipio, puerta de entrada y refugio del fundador de Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada, en su travesía conquistadora, se ha convertido, gracias a su nueva infraestructura hotelera y gastronómica, en epicentro turístico de la provincia de Almeidas, una de las 15 que posee Cundinamarca, a tan solo una hora de la capital colombiana. Suesca, un destino turístico ideal para vivir aventuras inolvidables con amigos y en familia. En un fin de semana pueden llegar hasta 1,000 turistas. Hoteles, hostales, zonas para camping y glamping, el creciente fenómeno global que combina la experiencia de alojarse al aire libre con las condiciones de los más cómodos resorts, hacen parte del abanico de oferta hotelera que se puede encontrar. Una de ellas es el Tipe, una tienda cónica que durante el invierno brinda abrigo y confort. En el verano resulta fresco, mientras que en época de lluvias permanece seco. Después de pasar una noche escuchando los mejores sonidos de la naturaleza y respirando el aire puro de las montañas cundinamarquesas, vamos a probar otra riqueza turística de este municipio, su gastronomía. El plato típico de la región que tenemos aquí es el cuchuco de trigo con espinazo. Es un plato que viene, es una sopa cocinada a fuego lento. Los ingredientes del plato vienen repollo, papa sabanera, papa criolla, habichuela, frijol verde, habas, arveja, zanahoria. Y viene acompañado de arroz, aguacate y obviamente el espinazo de cerdo. Luego de este exquisito plato que identifica a los suescanos como cuchuqueros, ahora sí vamos a aventurar con los deportes extremos. En compañía de un guía profesional de Suesca, llegamos a las imponentes, majestuosas y legendarias piedras del Parque de la Escalada. Esta roca tiene una longitud aproximada
de unos 4 kilómetros, 3 kilómetros 700. La parte más alta que tiene toda la roca, estamos hablando de unos 150 metros, entre 550 y 600 rutas de escalada. En este momento constantemente se van abriendo un poco más. Nos vamos a colocar todo el equipo de seguridad, que está compuesto básicamente de un arnés que te va a sujetar en la parte de acá pélvica. Vamos a estar también con el casco, que es un elemento obligatorio para todas las prácticas, sobre todo de deportes outdoor. Vamos a ir con la cuerda, obviamente, que es la que nos va a sujetar. Mientras tú vas subiendo y vas, porque la idea es que vayas escalando, vas subiendo para obtener una cima, ¿no? Entonces que vamos a llegar a la parte más alta de la roca. Esto es Huesca, una verdadera experiencia de adrenalina, esfuerzo, turismo y sentido de pertenencia por nuestro departamento. Bueno, estoy deleitando una fruta deliciosa de nuestra tierra cundinamarquesa, la pera. ¿Dónde se da la pera? Señor gobernador, la pera es un cultivo de clima frío, se da en regiones como Almeidas, como el Guavio, como Sabana Occidente, Sabana Centro. ¿Cuál es la fruta que tiene mayor producción en Cundinamarca? Bueno, señor gobernador, el mango. Por ejemplo, en la región del Tequendama tenemos más de 9.000 hectáreas sembradas. Hay mucha fruta famosa que inclusive identifica regiones y se conoce por todo el país. La naranja pachuna. Sí, señor, la naranja en la provincia del Río Negro. La fresa de Cibaté. Y la fresa de Chocontá. La fresa de Chocontá. El durazno de Manta. El durazno de Manta, el mejor de Cundinamarca. ¿Qué otra fruta les viene a la cabeza por el municipio en donde se produce? La granadilla en Pandivenes. Los corché. La gulupa del Guavio. La gulupa del Guavio. Bueno, lo que tenemos es un manjar de frutas en Cundinamarca. Y también le tengo otra. La piña de Maya. La piña mayanés. De Paratebueno, que es deliciosísima. Bueno, vamos a adentrarnos a esta discusión, y es a la discusión, al debate de qué hemos hecho desde el departamento. Ya vimos los desafíos, y ahora cómo estamos enfrentando esos desafíos desde la gobernación de Cundinamarca. Quiero que arranquemos por la asistencia técnica. Creo que desde allí podemos tener un buen hilo conductor. Asistencia técnica, ¿qué hemos hecho, Juan Gabriel? Y particularmente en Café y Panela, que sean los gremios que nos lo cuenten. En los otros sectores, ¿qué hemos hecho? Bueno, señor gobernador, el promedio de asistencia técnica nacional está en el 5%. Nosotros en el departamento, gracias a las alianzas estratégicas que hemos logrado hacer tanto con los gremios y las unidades municipales de asistencia técnica, hemos logrado alcanzar el 12%, que es una buena cifra con respecto al resto de los departamentos. Por ejemplo, en la cadena hortofrutícola hemos venido trabajando de la mano con Asofrucol, con quienes estamos desarrollando algunos proyectos grandes e interesantes en cadenas como el mango, como el aguacate y los cítricos. Hablemos de eso particularmente, solo para ejemplarizar lo que hacemos en otros sectores. Hablemos de aguacate, Asofrucol. ¿Cuál es la situación del aguacate? Y pongámonos en los zapatos de un campesino que empieza de cero. La cadena de aguacate es muy interesante debido a que se encuentra dentro de los productos de la oferta exportadora del país. Es así como se destinaron unos recursos, haciendo un esfuerzo, señor gobernador, muy grande del Sistema General de Regalías, recursos del departamento, y firmamos un convenio con Asofrucol, un convenio por casi 3 mil millones de pesos, donde el departamento aportó 2 mil millones y el gremio pues nos aportó el excedente. En este proyecto estamos haciendo el establecimiento de 200 hectáreas nuevas para beneficiar a 400 pequeños productores del departamento. ¿Qué le entregamos al campesino? Alguien que quiera hoy plantar aguacate, ¿qué puede esperar de ese acompañamiento de Asofrucol? Arrancamos haciendo un análisis de suelo, ya que el aguacate es un cultivo que pues no se da tan fácilmente en cualquier tipo de terreno. Entonces, una vez se han caracterizado los posibles beneficiarios, se hacen los análisis de suelo y con estos se escogen quienes tienen los terrenos aptos para el cultivo. Luego de esto, se empiezan unas capacitaciones, unas charlas técnicas, inclusive le hicimos una gira a nuestros productores al municipio de Mariquita, donde se les desarrollaron una serie de demostraciones en campo de cómo es el cultivo del aguacate y cómo se debe cultivar. Ya después les entregamos
el material vegetal, 200 árboles que provienen de viveros certificados, que esto es muy importante porque nos garantiza la calidad de los árboles a sembrar y esto nos va a asegurar a futuro unas buenas producciones. Y también aseguramos comercialización. Aseguramos comercialización y los insumos, señor gobernador. Y en el caso del aguacate, aseguramos algo muy importante, que es el recurso hídrico. Listo, hemos tomado como ejemplo el aguacate, pero lo que vamos a mostrarles en esta nota es lo que hacemos con mango y con cítricos a partir de la alianza estratégica con Asofrucol. El gobernador en casa. Estamos en el cultivo de mango en la finca Soleto con el mismo nombre. Tiene una especie de sembrado o una distancia entre siembra, densidad de siembra de aproximadamente 130 árboles por hectárea. Pues hacemos la marcación, alistamos el terreno, sembramos el árbol. Tiene una serie de cuidados que riego, toda una serie de fertilización hasta que cumpla aproximadamente unos 3 años, que es donde inicia su etapa productiva. O sea, nosotros normalmente hacíamos las cosas empíricamente sin ningún tipo de manejo integral de plagas, de enfermedades, entonces estamos teniendo fruta que no daba índices de calidad. La alianza entre Asofrucol y la Gobernación de Cundinamarca consiste en aunar esfuerzos técnicos y administrativos buscando mejorar la productividad y competitividad. Los productores que se benefician con este gran proyecto son los productores de mango, aguacate y cítricos en 20 municipios. Van a tener la oportunidad de establecer 200 hectáreas nuevas en los diferentes municipios. Van a recibir asistencia técnica, van a certificarse en 30 predios en buenas prácticas agrícolas y se van a atender 20 organizaciones, es decir, una organización por municipio en el tema socioempresarial. Con la tecnificación lo que logramos es un mejor producto. De hecho, estamos apostándole también a variar pues, el tema de los ciclos de cosecha para poder generar mango cuando no hay por cosecha normal, ¿sí? Alterando de pronto la época de producción. Con todo este tipo de manejos, logramos que sí salga por lo menos en 30% más favorable el precio. Un ejemplo, normalmente cuesta 15 mil pesos una canastilla, la podemos sacar en 30 mil, 40 mil pesos, de acuerdo a ciertos factores, ¿no? Tiempo de cosecha, calidad del producto. El proyecto es un proyecto que le apunta a solucionarle al productor muchas falencias que ha tenido y esperamos que se pueda aprovechar de la mejor manera posible, que se puedan hacer parcelas bien establecidas. Es enseñarle al productor a ser responsable con su producción, a ser más productivo y obtener un mejor beneficio. Yo fui una de las beneficiarias de este proyecto. Nos dieron 110 mangos a cada uno, todos los insumos para cultivarlos. Todos nos han dado muy buenas explicaciones, nos han enseñado mucho, pero he aprendido mucho acá con ellos. Gracias a la gobernación y a la alcaldía y a Asofrucol que nos han colaborado para mejoramiento de todos los cultivos que hoy en día tenemos aquí programados, como es el mango. Entonces, muy amable, muchas gracias. Nota esta, pero no solamente en cultivos tradicionales, rutinarios, que normalmente la gente conoce estos productos, sino también en cultivos promisorios y ancestrales. Rápidamente, ¿qué hemos hecho con Fenalce? Bueno, nos planteamos en el plan de desarrollo intervenir 1.500 hectáreas, de las cuales en lo que llevamos de gobierno ya hemos alcanzado las 1.000 hectáreas entre estos cultivos. Doctor Mauricio, ¿qué producto de Cundinamarca es el que manda la parada en Corabastos? Pues dependiendo de las cosechas, pero sí puedo decir que se resalta el mango que nos llega de la mesa Cundinamarca, de la mesa Anapoima. Esa zona es una zona que llega un mango de primera, pero también tenemos algunas hortalizas y otros vegetales que llegan, como es el caso de la sabana de Bogotá, los municipios de Madrid, Funza, Cota,
Mosquera, que son los que mandan la parada, llegando 150, 180 camiones diarios con hortaliza a la central de abastos. Es decir, de los 116 municipios, por ello, Cundinamarca es la despensa y es el que provee el 44% de los productos de la central. Convenio con FENALCE, asistencia técnica, mejoramiento de la producción, maíz, frijol, quinoa. Esta nota para que observen lo que hemos logrado en estas líneas de producción. Soy Edgar Romero de la vereda de Cerinza, municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. Venimos a presentar el cultivo de frijol. El objetivo del convenio entre la Gobernación de Cundinamarca y el Gremio de Productores FENALCE es el fortalecimiento de los cultivos agroalimentarios, sobre todo cultivos altoandinos, de los cuales Cundinamarca es un gran productor. En esta parcela que me encuentro, la Gobernación me ayudó con zumos de abonos, 20 libras de frijol, me ayudó también con asistencia técnica. La Gobernación nos colaboró a una asociación con 10 colmenas de abejas africanizadas. Cundinamarca, con un aporte de la Gobernación de 500 millones y la participación de la institucionalidad gremial con una contrapartida de 150 millones. Estas abejas regadas por todas las veredas cumplen la función de polinizar la flor del frijol y por esto aumenta la producción. Más o menos estaban 1.2 toneladas por hectárea y en este momento estamos produciendo 1.5 toneladas por hectárea de frijol bola roja y cargamanto. Se beneficiaron 340 hectáreas, total de 340 familias en 17 municipios que son altamente productores de frijol, de maíz y que tiene un gran potencial en la producción de quinoa. Pues al principio casi no lo pasaba uno a creer. Antes era malo para cultivar porque no se miraba ninguna gracia sembrar frijol. Personalmente me ayudó porque se me incrementaron los ingresos que pues me ayudaron para los gastos que a ratos resultan extraordinarios. Me fue muy bien porque siempre el cultivo aumentó más. Ahorita ya aumentó el doble más. El incremento de la productividad es fundamental para la sostenibilidad y competitividad de los productos alimenticios en el mercado. Afortunadamente en estos momentos tenemos algunas producciones de 1.8 y hasta 2.2 toneladas por hectárea hemos logrado realizar con los campesinos pues más juiciosos, los que han entendido que hay que tecnificarnos, que hay que cambiar la forma tradicional y que hay que ser competitivos. Con un poco de apoyo de la Gobernación, pues así podemos sembrar mucho más y podemos tener más dinero para poder seguir sembrando. Debemos consumir el frijol debido a que es un producto que se trabaja manualmente y es el que le da el sustento a todas las familias a nivel de Cundinamarca. Y tiene más proteínas que la misma carne y tenemos que apoyar el campo y que se ve que es un producto que en este momento es el más estable en precios. Porque es un producto que ya puede hacer uno para, por lo menos para vivir bien, vestir, tener casa. Ahora sí creemos y seguiremos metidos entre más a ver qué soluciones nos da el campo y ahí vamos. El gobernador en casa, el gobernador en casa. Doctor Marcos Barreto, cafeteros, cuéntenos todo el capítulo que hemos trabajado con el comité para procurar que las 29.000 familias, si no todas, muchas de ellas, puedan beneficiarse en producción, en comercialización, en asistencia técnica. Gobernador, hemos trabajado ya con un convenio de regalías firmado en ejecución en este momento, convenio 04, en el cual la Gobernación aportó 2.500 millones de pesos, los alcaldes, 30 administraciones municipales hicieron un aporte de 2.000 millones y el gremio aportó 2.018 millones de pesos en efectivo, con el cual estamos intentando mejorar la productividad. Mejorando la productividad, aportando, entregándole fertilizante a los caficultores que hagan renovación por siembra, hagan renovación por soca o hagan una nueva siembra. 18 bultos de fertilizante por hectárea,
para cada una de estas actividades. Los que nos ven pueden decir café Cundinamarca, café es Viejo Caldas. ¿Cómo hemos venido repuntando en el ranking de producción a nivel nacional? Cundinamarca en este momento está en el 10º lugar a nivel nacional, entre los 15 comités departamentales, 22 departamentos que tienen producción en café, y en ellos hemos figurado siempre entre las finales. Tenemos un ganador de concurso en el atributo de cuerpo, de mejor cuerpo en el café, en la zona de Oriente, en el municipio de Junín. Tenemos finalistas que estuvieron segundo y tercero por el atributo de acidez en la zona, en la provincia de Oriente, Quetame y Guayabetal. Hablemos de la tipología de esos cafés que poco a poco he venido aprendiendo de usted, pero me habla usted de los cafés maltosos, de los cafés con unas cualidades diferenciales. ¿Cuáles de esos en Cundinamarca se están produciendo? Vemos de todas las provincias de representación. Tuvimos cafés de Venecia, tuvimos cafés de Biotá, del Colegio, tuvimos cafés de Guadua, de La Palma, Cundinamarca, de San Francisco. Entonces uno ve que ganamos premio el año pasado de la zona de Oriente. Entonces ve uno que alrededor de toda la caficultura de los 69 municipios y de todas las provincias tienen unas características diferenciadas que, dependiendo del gusto, la gente encuentra el café que necesita. Bueno, muy bien. Entonces, en Cundinamarca tenemos todas las clases de café. Los invitamos para que disfruten el mejor café del país, que es el café cundinamarqués. Más de 100.000 personas que viven de la actividad, si son 29.000 familias. En La Panela, ¿cuántas familias y cuántas personas derivan su sustento de la producción de la caña? En el país son 350.000 familias que derivan su sustento de esta actividad. Y en el departamento estamos hablando casi de 17.000 familias que derivan su sustento de esta actividad. 60.000, 70.000 personas. Sí, señor. Hablemos entonces del convenio, la asistencia técnica y el trabajo en transformación que hemos venido haciendo con La Panela. Nosotros estamos fortaleciendo los encadenamientos productivos. ¿Qué es un encadenamiento productivo? Es una alianza entre el productor, entre el comercializador, entre el exportador, si es necesario un inversionista, que logren cierres comerciales y que la utilidad se socialice entre todos los actores que intervienen en el encadenamiento. Los cafeteros y los paneleros que no están agremiados, ¿también se les ha podido dar una mano desde el departamento? Claro, señor gobernador, digamos que por ejemplo, en el sector cafetero, la inversión del departamento en las alianzas con el comité de cafeteros ha llegado a los 4.500 millones aproximadamente, pero independientemente de estas alianzas, también desde otras metas del plan de desarrollo, como es el tema de la maquinaria, hemos podido llegar a más de 3.000 millones en apoyo para el sector a los no agremiados y también a algunos agremiados. Hablando de tanta producción que tiene Cundinamarca, en donde es pionera en el país, hablamos de mango, hablamos de la producción claramente de flores en un sector diferente agrícola, pero pues sin duda nuestra producción de flores es la más grande del país. 70% de la producción de las flores en el país son de Cundinamarca. Y también pues la papa, que no podía quedarse afuera de este balance que estamos entregando de apoyo, acompañamiento a los diferentes gremios, a las diferentes cadenas productivas. Por eso quiero que hablemos particularmente de la papa. Nos vamos a esta nota. Vamos a hablar de la gran central de transformación que tenemos ya constituida en Villapinzón, en donde tanto los municipios de Almeidas como municipios de Boyacá van a poder darle un valor agregado a la papa y vender más papa, porque la papa que más se vende en Corabastos es la papa cundinamarquesa. Los dejo entonces con la nota. Saludos a todos ustedes, los amantes de la papa. El gobernador en casa. El gobernador en casa. Nos encontramos en el centro agroindustrial del municipio de Villapinzón y de la región cundiboyacense, un sueño de todos los cultivadores y productores agropecuarios de esta región, tanto de Cundinamarca como del sur de Boyacá, un sueño que parte desde el paro agrario del mes de agosto del año 2013. Cuando nos rebajan las fincas, de acabar con nuestros enseres, de evitar que el viejo vaya a educarse, y superemos un poco el estado de concentración que tenemos, porque la base es la educación.
se adquirió un predio, este predio que era de la empresa de licores de Cundinamarca, por un monto de 1.212 millones de pesos. Es un predio de 16 hectáreas y que hoy, con la firma de este convenio de 5.500 millones de pesos, lo que permitirá es especializar las tareas de producción, tratamiento, transformación de la papa al servicio de los cundinamarqueses y de nuestros amigos de Boyacá. Ahí empezamos a construir lo que queríamos, un sitio para dar valor agregado a nuestros productos de la región. Se asignan los recursos y se compran 15 hectáreas al lado y lado de la carretera de la Autopista Central del Norte que conecta Bogotá con Tunja, para generar valor agregado a La Papa, que es una bodega de 20 por 50 metros, 1000 metros cuadrados, totalmente dotada con dos lavadoras de papa, una cepilladora, un cepillo pequeño y todas las empacadoras, más todo lo que se requiere como canastillas, estibas y demás. Y unos invernaderos que hacen parte también de este componente para el desarrollo de semilla de papa certificada. Hoy entra en operación este gran centro agroempresarial con multiplicidad de servicios. Se ha pensado en todo. Este centro tiene una gran misión y es generar valor agregado a la producción para que sus cosechas sean mejor pagas. Mis expectativas del proyecto es que le demos valor agregado a la papa, a nuestro cultivo insignia, para que todos nuestros agricultores se vean beneficiados. A largo plazo es que esto sea un ejemplo para las demás comunidades, para que repliquen nuestro proyecto y sean beneficiados no solamente en papa, sino en muchos otros cultivos. Una de las primeras plantas de procesamiento en el centro del país, y sin duda nos genera ese complemento ideal para decirles que esta es una planta piloto en el país, que no existe ninguna otra. El beneficio es poder trabajar con los compañeros agricultores de una forma asociativa. Mis expectativas son poder mejorar los precios de la agricultura, que la gente esté asociándose, que yo creo que es la mejor manera para poder salir adelante como agricultores. Cómo la comunidad, junto con las autoridades y la inversión del gobierno nacional, se pueden dar verdaderos frutos. Todo eso ya es una realidad que se encuentra enmarcada y articulada en un proceso de todos los municipios de este sector, tanto de Boyacá como de Cundinamarca, de la gobernación de Cundinamarca con ese importante apoyo y del Ministerio de Agricultura. Gracias, señor gobernador. Gobernador en casa, Juan Gabriel y amigos panelistas, yo creo que hay que reconocer en el trabajo de la ruralidad también a la mujer, claramente, la mujer rural. Y por eso hoy este saludo extensivo, cariñoso, de reconocimiento y de orgullo por ser ustedes parte de nuestra sociedad y permitir que el campo florezca. Muchas gracias, mujeres rurales, por estar acompañándonos en este su programa. Hablemos de una experiencia rápida en cada uno de sus trabajos. ¿Cuál ha sido esa experiencia que le ha dado esa satisfacción, que le ha dado ese dolorcito aquí en la boca del estómago de alegría, de emoción por haber alcanzado esos logros? Doctor Barreto. Bueno, sin duda estamos en ese momento trabajando con una estrategia que son las centrales de beneficio comunitaria de Café Cereza. Una estrategia que, aunque la tecnología no es la última o la única que la estamos utilizando, desde el punto de vista comunitario sí estamos innovando y estamos tratando de ingresar con el sector cafetero en esa modalidad. Buscar que los cafeteros se asocien, se organicen y a través de las microcentrales de beneficio de Café Cereza, que ya vamos ya tenemos funcionando una en Biotá y vamos a entrar en operación otras 7 más en Cundinamarca con el apoyo de la gobernación en la mayoría de ellas, vamos a lograr que el caficultor tenga una mejor rentabilidad, un mejor ingreso, una mejor calidad, que mejore la calidad del medio ambiente, que mejore el tiempo y disponibilidad para los caficultores a la hora del beneficio. Y esto le hace dar a uno una gran emoción, porque con ello tenemos la seguridad de que podemos lograr una mejor rentabilidad y un mejor bienestar para los caficultores, un mejor manejo del medio ambiente de todas las áreas cafeteras. Me alegra mucho por el sector cafetero. Panela. Las puestas en marcha de las centrales de mieles en el departamento de Cundinamarca. El gran reto. Eso en términos técnicos
Y en términos comerciales, la consolidación de los encadenamientos productivos en el departamento, porque permite que el producto se empiece a exportar de una manera sistemática. Eso ha sido fundamental para nosotros. Mauricio, ¿cuál es esa satisfacción? Entregaremos, señor gobernador, el año entrante, en el mes de agosto, a esa corporación, después de 46 años, su plan de regularización y manejo, es decir, la norma urbana que le va a permitir modernizarse, ser competitiva y ser cada día más eficiente. Rápidamente, ¿quiénes son los dueños de Corabastos? Los colombianos. Juan Gabriel, para resumir aquí todo lo que hemos venido hablando en cuanto a acompañamiento a los gremios y también a nuestros campesinos, algunos de ellos que no se encuentran agremiados, ¿qué otras líneas de trabajo considera usted pueden cerrar este gran capítulo para romper los desafíos del sector? Usted planteó una meta muy ambiciosa, que fue beneficiar a 5.000 mujeres en lo que duraba su periodo de gobierno. Y hoy, con alegría y satisfacción, podemos decir que la meta no solo se va a cumplir, sino que la vamos a superar y vamos a poder llegar a más mujeres rurales que tanto lo necesitan. Por primera vez en la historia del departamento, hemos logrado entregar títulos de propiedad a nuestros campesinos. Por primera vez vamos a lograr llegar a 500 títulos. Muchas veces se habían hecho programas de formalización de predios rurales, pero se entregaban era expedientes para que los productores siguieran el proceso jurídico y asumieran esto hasta llegarlo a la escrituración. El tema hídrico, señor gobernador, usted le ha puesto mucha atención a este tema, sobre todo en esas zonas tan secas que tiene nuestro departamento, donde hemos llegado casi a 500 reservorios con capacidades de 50.000 litros, reservorios que en algunas zonas nos han servido para beneficiar a más de una, dos, hasta 10 familias en una misma vereda. Otro importantísimo programa es el tema de financiamiento agropecuario, señor gobernador, con las tres herramientas de financiamiento que tenemos: la garantía complementaria, donde el departamento le sirve de fiador al pequeño productor para que pueda ingresar y tener su vida crediticia; el subsidio a la tasa de interés, donde con créditos hasta de 10 millones de pesos el departamento financia esos intereses; y el ICR complementario para aquellos productores que acceden al ICR nacional. El departamento otorga hasta un 30% más de subsidio. Todas esas bondades, los que nos escuchan, ¿cómo pueden acceder? ¿A quién llaman? ¿A quién consultan? ¿Correo electrónico? Señor gobernador, la Secretaría de Agricultura, como su gobierno, es una secretaría de puertas abiertas. Hemos venido haciendo un trabajo con la comunidad. Pueden acceder directamente aquí en nuestras oficinas o a través del correo electrónico juan.ayala@cundinamarca.gov.co. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su participación y también a ustedes por permanecer siempre tan activos en este compromiso de cada 8 días en su programa Gobernador en Casa. Vamos a hacer el cierre, entonces, de nuestro programa con la sección típica Yo Soy Cundinamarqués. Hoy con Diego Rueda, quien no ha escuchado ese nombre, a todo aquel que le gusta el deporte, el buen deporte colombiano e internacional. Director de El Alargue y también del Carrusel Caracol, de La Palma, Cundinamarca, Río Negro. Desde los 10 años ya narraba fútbol desde la finca de su padre, a sus amigos y a sus familiares. Vamos a conocer un poco más de Diego Rueda, esa persona profesional, ética, que ha llevado el nombre de Cundinamarca a traspasar las fronteras de esta patria que lo vio nacer. Diego Rueda, muchas gracias por ser usted cundinamarqués. El gobernador en casa, el gobernador en casa. Aunque sea un buen experimento ante Costa Rica, no dieron resultado, digamos. Aquí en este estadio, en el Hernando Siles Suazo, Colombia ganaba en la pasada eliminatoria 2 tantos por 1. Y donde todos tenemos que ir aprendiendo, todos aquí nos damos nuestras experiencias y creo esos que destruyen, pues no les pongo atención, pero me da mucha tristeza que a un ciclista como Nairo le el equipo nacional ha entrenado hoy. Aquí estamos en el Estadio Nacional de Bahrein, donde Colombia va a jugar. Me gustaba escuchar mucho la radio, creo que mi papá tenía muchos radios y siempre me prestaba uno y una grabadora gigantesca que no se me olvida, que se dañó y uno con cabullas la iba amarrando para seguir escuchando. Y ahí narraban los partidos de mis hermanos y los niños de las escuelas. Me gustaba mucho escuchar en esa época. Recuerdo pues los comienzos de Armando Moncada, de Pastor Londoño. Llegaban mucho las emisoras de Medellín, entonces escuchaba mucho a Oímar Muñoz.
Yo también sembré café, sé sembrar café, coger café. El Cerro 26 es toda mi niñez y toda mi vida de comienzo. Y allí recuerdo que, como siempre lo he hecho, en un arbolito que queda frente a la casa, un guayabo, me subía yo para empezar a hacer mis pinitos deportivos. Me vinculé a Caracol Radio desde 1994. Estudié periodismo, hice cursos de locución y medios audiovisuales. Y me siento orgulloso de haber nacido en La Palma, Cundinamarca. El que me abrió la puerta fue don Alberto Piedraíta Pacheco. En ese momento era la barra de las 13 a la 1 de la tarde. El 1 de enero del 96 me vincularon en el archivo histórico, que es una especie de puesto de mensajero, es idéntico. Ahí yo grababa todos los programas, editaba, y ahí empezó mi carrera en Caracol. Recorrí Europa, África, todos los países de Sudamérica los recorrí, Asia, y ahí me quedé 11 años acompañando a Colombia. Y cuando estaba en la China, en el último viaje que hice realmente acompañando a Colombia, dije no más. Realmente, pues Caracol me puso también a prueba con el alargue. Llevo dirigiéndolo casi ya 6 años. Ahora también estoy manejando, dirigiendo el carrusel del domingo. Y estoy en el fenómeno, que es la transmisión de los partidos. Los manejo los de Copa Libertadores, Suramericana. Y creo que es necesario estar en la televisión, es un buen complemento, me siento contento, es un canal que en mi caso me trata muy bien, con el que también me respaldó para mis viajes, me ha dado todas las oportunidades y comento partidos, es el complemento. Pero si a mí me preguntan, la radio ha sido el sueño y es un sueño que sigo cumpliendo. Me tocó una persona que también me ha dado muchas enseñanzas, Iván Mejía, que siempre me dijo una frase que nunca olvidaré y la llevo en mi carrera marcada, que el buen periodista no es el que únicamente espera la noticia oficial, sino el buen periodista es el que busca las noticias confirmadas. De Luis Díaz aparece Teófilo Gutiérrez. Mi nombre es Diego Rueda y yo soy cundinamarqués.